Comenzamos un nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV, haciendo televisión en tiempos de pandemia. Estos días en la región de los lagos hemos tenido días bastante helados, pero apareció el sol, aunque este fin de semana nuevamente tendremos lluvias. El ministro París también anunció que iremos paso a paso mejorando, si es que mejoran las cifras. No obstante, en la ciudad de Puerto Montt, en particular en Puerto Montt, los números de contagio han ido subiendo lenta, pero progresivamente. Este viernes 24, de forma inédita, se realizó la cuenta pública del presidente de la República con distanciamiento físico y también parece con distanciamiento político entre sus propios pares. Para hablar de política, para hablar de actualidad, para hablar de la región de los lagos, hoy día queremos conversar con el diputado Carlos Ignacio Kuchel y también con el ex intendente y ex ministro Sergio Galilea. Diputado Carlos Ignacio Kuchel, esta semana se aprobó el retiro del 10% de las pensiones, con votación importante de miembros de Chile Vamos. ¿En qué pie queda el gobierno después de esta iniciativa, diputado Kuchel? En un pie, a mi juicio, difícil, un pie complejo. Hoy estamos a 24, hoy justamente se acaba, antes de emitir este programa, se acaba de realizar la cuenta pública del presidente de la Cámara y la presidenta del Senado. No es la cuenta del presidente de la República. Y el presidente, hoy día mismo, el presidente de la República, estaba ratificando la ley y ya dándole el vamos a esta ley del retiro del 10% de los fondos previsionales. ¿Cómo se llama la palabra? Se me olvidó, que no debiera olvidárseme esa palabra, pero se me olvidó. ¿Del retiro voluntario del 10% de la AFP? Sí. Pero hoy la promulgaba. Ah, sí, correcto. La promulgó. Correcto. Hoy la promulgó. Pero esto lo hizo contra marcha, ¿no es cierto, diputado? Lo hizo por fuera de sus convicciones. Claro. ¿Por qué cree que lo hizo finalmente? Porque, fíjate, Hardy, que el 8 de julio, hoy día estamos a 24, se llegó a un acuerdo de incrementar los gastos para afrontar la pandemia por 2 años en 12.000 millones de dólares. Ya se había aprobado 17.000 millones, pero como se consideraban insuficientes, estamos en 12.000 millones por 2 años, sí. Pero todo eso, aún habiendo ese acuerdo, se exige y se tramita algo que yo encontré que también era inconstitucional, inconveniente y equivocado, pero bueno, ya se aprobó. Y como que soltamos los estribos, oye, soltamos la rienda. No me gusta el cómo vamos avanzando. Ahora lo que hay que hacer es implementar lo mejor posible esta y las otras medidas, porque tenemos medidas en prácticamente todas las áreas, medidas de reactivación para empresas de distinto tamaño, medidas de salud, medidas algo en educación, en economía, pequeña y mediana empresa, comercio, en fin. Hay un abanico de medidas y para las personas. Está bien, diputado. Formales e informales. Está bien, diputado, pero al final toda la encuesta o la sensación técnica, uno percibía que el clamor de los chilenos, al margen de los datos reales finalmente, lo que tengan en su fondo de pensiones, la sensación es que los chilenos querían optar por este retiro voluntario. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, o sea, ¿o comunican mal o están llegando tarde con la iniciativa, diputado Kuchel? Yo creo que hubo de esas dos cosas, se comunicó mal y se llegó tarde tal vez con las comunicaciones, porque tú sabes que se están destinando recursos de transferencia directa justamente para soslayar ese punto o para mejorarlo. Pero no se entendió. Y este retiro del 10% fue totalmente atractivo desde el punto de vista de la opinión pública, por la cobertura, porque alcanza a mucha gente, pero va a significar, a mi juicio, yo creo, bueno, ya significó una pérdida en el valor de las acciones, en el caso de nuestra región, una pérdida en el valor del dólar, porque nosotros dependemos del dólar. El dólar, como hay que liquidar un 40% de ese 10% en el extranjero,
aumenta la cantidad de dólares, baja el dólar y nosotros nos perjudica en las exportaciones de salmones, de chorito y en la agricultura, que somos sustituidores de importación. Hoy día tenemos bien el precio de la leche. Yo creo que también va a incidir en cierta inflación, un aumento de los precios. En fin, bueno, pero esto ya, yo creo que ya pasó, es como llorar sobre la leche derramada y ahora esperar lo que pase. Sí, después y tratar de que los efectos sean los mínimos posibles. Pero aquí hay efectos que yo creo que no vamos a poder esquivar. Bienvenido, Sergio Galilea. Mire, don Sergio Galilea, usted fue ministro, fue exintendente, autoridad, un hombre que está en el corazón de la Concertación. Casi todos los economistas de centro izquierda no estaban de acuerdo con esta iniciativa. Pero finalmente, con la excepción del voto de Pepe Aut, votando, absteniéndose, toda la centro izquierda estuvo por esto. Y aquí se produjo un corte entre los economistas con su opinión y con respecto a los parlamentarios. ¿Qué pasó en esta semana, estas últimas tres semanas, Sergio Galilea? No siempre lo que técnicamente adecuado es lo políticamente necesario, pero sobre todo estamos acá enfrentados a una situación que no resiste solamente análisis técnico. Yo creo que estamos enfrentados a una situación dramática que no habíamos vivido como país prácticamente hace 90 años. Quizá hasta hace 100 años la gripe española afectó inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, murieron 22.000 chilenos. Y hace 90 años... 80.000 murieron. Sí, hay cifras variables porque en esos años, además, la contabilidad de la gente que se moría era evidentemente más incierta que la que tenemos hoy. Pero el año 30, la crisis del 29 y los primeros años 30, incluso casi inmediatamente después de tener nosotros una constitución política de Arturo Sánchez el 25, nosotros vimos una crisis del crack financiero internacional extremadamente compleja. Entonces, hay que tomar medidas que se correspondan a las situaciones de crisis que se viven cada 90 o 100 años. Y creo que esto es una situación enteramente excepcional. Por eso a mí me parece muy importante recalcar que en la reforma constitucional, transitoria, pero reforma constitucional, que permite que la gente pueda sacar hasta el 10% de sus ingresos propios que están depositados en la AFP, hay un tema de necesidad extrema, y yo creo que vivimos una necesidad extrema. Ahora, ¿por qué llegamos a eso? Llegamos a eso porque el gobierno no estuvo dispuesto a entregar parte de los 12.000 millones de dólares que habíamos acordado en general para que pueda ser destinado a ayuda directa, a subsidio directo para los sectores medios. Es que, y se llegó a una cosa que era el orden de 500.000. Si el gobierno hubiese dicho, acá va a haber un aporte de 500.000 por cuatro meses para todos los sectores que han tenido merma sustantiva de su ingreso por los siguientes cuatro meses, una medida, es cierto, hay países que tienen más recursos como nosotros. Tú sabes, Carlos Ignacio, que en el caso de Alemania, la ministra Merkel, que ha sido probablemente, junto con la ministra de Nueva Zelanda, las personas que han tenido un mejor manejo de una situación crítica mundial, la persona que deja de tener ingresos recibe el equivalente a su salario, hasta por un cierto mínimo, por todo el periodo que no tiene ingresos, una suerte de seguro de garantía por la totalidad de sus ingresos, hasta cierto monto. Acá existió esa posibilidad y el gobierno fue entregando a cuentagotas ayuda hasta que la gente, en su grado de desesperación, dijo: si el gobierno no me ayuda, ¿por qué no me ayudo yo a mí mismo? Si finalmente las platas de la AFP son platas de los trabajadores. A mí, francamente, no me gusta la solución técnica. Creo que hay que echar a una reforma total del sistema previsional y espero con mucha atención la cuenta de presidente Piñera el próximo viernes, que espero sea conciliadora y que espero sea, entienda la magnitud de la crisis en que estamos. Necesitamos urgentemente un sistema mixto de pensiones, con un pilar solidario robusto, significativo, con una aportación adicional de 6% de los empleadores a nivel de 1% al año,
como fue ni más ni menos que el proyecto que presentó la presidenta Bachelet, que fue totalmente desestimado en su oportunidad. De modo que acá es la necesidad, es el hambre, es un endeudamiento excesivo, son necesidades absolutamente esenciales. Acá veo muchísimas familias lo están pasando, pero requete contra mal. Carlos Ignacio, además de esto, no, estoy de acuerdo, a ver, que las personas que tienen en ahorro previsional hasta 10, 15 millones de pesos, a esas personas no les va a tocar prácticamente nada de pensión. Probablemente les va a tocar algo que incluso podría ser posible, que la pensión básica solidaria sea mayor que lo que tocaría como pensión. Tú sabes la cantidad de miles de personas que tienen en el sistema de AFP menos de 1 millón de pesos. Eso no le sirve absolutamente para nada desde el punto de vista previsional. Diputado, porque eso ya lo dijeron los técnicos. Va a tener derecho a sacar la totalidad, 600 mil pesos, 700 mil pesos. Diputado Kuchel. En las condiciones de hoy, eso es absolutamente indispensable. Por último, hoy día ya hay análisis, como el análisis del Departamento de Estudios de Scotiabank, que pude conocer bien, que el efecto de demanda agregada que va a provocar esto va a significar que probablemente si nosotros íbamos a perder 9 puntos de ingreso per cápita, vamos a perder 6. Es decir, hay también que analizar el efecto agregado, el efecto de IVA agregado, el efecto estimulador de la economía. O sea, hay que verlo todo en perspectiva. Pero creo que el tema central es vivimos una crisis de esas de cada 100 años. Y eso requiere medidas excepcionales. Está bien. Tan excepcionales que, en definitiva, una inmensa mayoría de los parlamentarios estuvo por aprobar más de 2/3. En el Senado y en la Cámara de Diputados eso no se veía desde nunca. ¿Por qué es esto? Está bien. Eso no es mero populismo, es captar la necesidad de la gente y buscar un instrumento. Pero, no es el más adecuado, pero el instrumento más cercano. Carlos Ignacio, disculpe Sergio, Carlos Ignacio, quiero hacer una pequeña, tuve un pequeño lapsus al inicio del programa. Lo que pasó este viernes 24 fue efectivamente la cuenta pública del Congreso, no del presidente. Sí. Una pequeña. Diputado Kuchel, porque efectivamente el gobierno fue entregando distintos paquetes. La pregunta que cabe hacerse, había un sector en el Parlamento, que aunque se llegaran con más y más ayuda, ellos finalmente tendrían un afán distinto, que era, por ejemplo, echar abajo la AFP. Bueno, hay un grupo en el Parlamento que desde un comienzo del gobierno del presidente Piñera ha encontrado todo poco, insuficiente, tardío, etcétera. Yo comparto de que estamos ante una situación, para mí entender, saber y entender, sin precedente. Porque hemos tenido otras crisis en Chile, muchas, pero nunca hemos estado obligados a estar encerrados, y la gente que tiene que ganar su vida trabajando en toda la infinidad de actividades que tenemos, no puede hacerlo. Así que es una situación realmente dramática. Y no descalifico aquí, contradigo totalmente, estoy en total desacuerdo con lo planteado por el señor Sergio Galilea, en el sentido de que las opiniones técnicas consideran los aspectos extraordinarios de la verdadera catástrofe de salud y económica. Lo consideran, no es que porque estamos en una situación extrema ahora no hay que considerar la opinión de los expertos, o que eso vale poco y que lo que importa es la opinión de la calle. Lamentablemente, a mi juicio, la calle a veces se equivoca y se equivoca rotundamente. Nosotros hemos perdido en este tiempo en Chile, lamentablemente, 1 millón de empleos y no está buscando trabajo 1.300.000 personas. Necesitamos generar 2.300.000 empleos cuanto antes. ¿Cómo lo vamos a hacer si es que pasa cualquier cosa y la opinión pública dice, oiga, vamos a cambiar la constitución para hacer esto en forma transitorio, este picoteo? No vamos a tener confianza. ¿Cómo vamos a invertir y recuperar los empleos? Eso no lo va a hacer ningún gobierno. Ningún gobierno puede directamente. Se requiere la confianza del sector privado. ¿Dónde vamos a tener esa confianza? Yo estoy sumamente preocupado porque el desafío es generar 2.300.000 puestos de trabajo. Se han perdido 1 millón y tenemos 1.300.000 que ni siquiera sale a buscar trabajo.
yo estoy muy preocupado y espero, y por eso creo que tenemos que ajustarnos a la opinión de los expertos y lo que el sentido común recomienda. Y la opinión mayoritaria de la gente, para mí no es razón suficiente, lamentablemente, por los argumentos que yo doy, porque nunca uno puede decirle a la gente el contrapeso de los argumentos, y yo no me voy a ir, en lo personal, por lo menos, por lo que dice la calle mayoritariamente, un impulso de un momento que yo considero equivocado y voy a seguir considerándolo. Bueno, diputado, ahora diputado, en esta situación. Diputado, dígame una cosa, usted ha sido parlamentario varias veces. ¿Cómo está el ambiente? Sí. ¿Cómo está el ambiente en el Congreso? Porque se tiene la impresión, mire, la semana pasada, pocas veces el ambiente ha estado tan malo. Y se debe, bueno, esto lo discutimos, Poardi, cuando se hizo el cambio al sistema binominal, lo discutimos. Las dificultades que iban a tener los partidos políticos, porque íbamos a tener un régimen presidencial que antes era con el binominal, entonces la mayoría más grande apoyaba al presidente, pero al tener un régimen presidencial pensado binominal, con un congreso pluripartidista, se genera esto, más gente que sacó muy pocos votos y gente que yo encuentro que como que no tiene ninguna responsabilidad en los planteamientos que hace, y se están haciendo, aprovechando situaciones mayoritarias, transitorias, en la Cámara y en el Senado, cambios constitucionales o iniciativas que no corresponden a lo que la misma Constitución establece. Si ya estamos burlando esta Constitución, yo creo que la próxima, si es que se apruebe alguna, se va a respetar menos. A mí no me gusta cómo estamos. Yo encuentro que tenemos una herida. El país está herido, estamos heridos en nuestras confianzas, en nuestras relaciones. Yo creo que el ambiente político está malo entre los partidos, tanto de gobierno como de oposición, y entre la oposición y el gobierno. Tenemos que hacer esfuerzo para mejorar eso y conversar, Sergio Galilea hablaba de la historia. O sea, mire, el año 1890, la ley es periódica, un gallito permanente entre el Congreso y el Ejecutivo, miren lo que terminó, ¿cierto? 40.000 muertos, 80.000 muertos, lo que fue la Guerra Civil, apenas 6 meses. Usted mismo planteó en la década de 1920 el gallito entre el Ejecutivo y el Congreso, la misma también. Y hoy día, claramente, en su minuto, un senador de su ex partido, como Jaime Quintana, en marzo, entiendo yo, recordó que le recordó al presidente Piñera que se acostumbrara a la colegislación. En este ambiente tan crispado, ¿es posible que salgan buenas leyes de Sergio Galilea? Bueno, el ambiente sin duda que está crispado. Me parece a mí sumamente lamentable que el gobierno ni siquiera se haya abierto a la posibilidad de que la gente que tiene ahorros que no le van a servir, ahorros previsionales que no le van a servir ni para una pensión mínima. Yo pensé que a lo menos eso lo iba a aceptar el gobierno. Tú entenderás, Carlos Ignacio, que es absolutamente indispensable que si una persona tiene 700.000 pesos en la AFP que no le va a servir para nada desde el punto de vista de la jubilación, pudiera a lo menos sacar ese dinero. Pero si eso se aprobó, eso yo está aprobado. No, se aprobó. Te estoy diciendo la posición del gobierno. Se aprobó y no, eso se aprobó. Eso ya pasó. El gobierno ya lo promulgó. Eso ya pasó ahora. Lo está promulgando. Ahora, a regañadientes. Pero no importa. Yo destaco eso. A mí me ha parecido muy positivo que el presidente Piñera decida, en vez de irse por la línea del veto o por ir al Tribunal Constitucional, simplemente promulgar, que era lo que correspondía cuando más de 2/3 de los parlamentarios. Si un mínimo, muy mínimo parlamentario, no más de 30 diputados, entre los cuales está Carlos Ignacio, estuvieron por rechazar esta propuesta. Creo que apostemos al sentido común de esos parlamentarios. No, apuesta también a los expertos. Apuesta a todos los expertos. ¿Perdón? No, que apuestes a todos los expertos también. Considera la opinión de todos los expertos también, no solamente la mayoría informada o desinformada. Sí, yo pienso que si vivimos en democracia debemos tener un respeto mayor por las instituciones democráticas. De hecho, tenemos una tremenda oportunidad, Carlos Ignacio. Faltan 93 días para el plebiscito. Se ha avanzado, y se ha avanzado bien, razonablemente bien.
entre el CERVEL y la autoridad del Ministerio del Interior para que este plebiscito se haga y pueda haber un horario de funcionamiento de las mesas desde las 7, 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, porque además en octubre a esa altura va a haber luz en buena parte del país. Esa va a ser una excelente oportunidad, y en esa excelente oportunidad vamos a tener muy probablemente una inmensa mayoría de gente que va a decir: quiero una nueva constitución y el mecanismo que corresponde. Y a esa altura Carlos Ignacio nos va a decir: es que esa inmensa mayoría está equivocada. Yo espero que tú nos acompañes, Carlos Ignacio, en aprobar una nueva constitución. No, no, pues yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con cambiar la constitución. Yo creo que hay que reformarla, porque esta es la constitución que nos ha permitido transformar al país. Bueno, entre una constitución política, que es la vieja constitución política, a una constitución política que defina el conjunto de los ciudadanos, perdóname, Carlos Ignacio, que yo esté en una solución más democrática, pero eso no te descalifica a ti, no descalifica a nadie, es una circunstancia de la vida. Y ese día, espero que estemos acá ese día y conversemos con nuestro buen amigo y vamos a observar que entonces existe un canal institucional. Yo no dramatizaría, yo creo que no estamos viviendo la guerra civil y el verdadero golpe de Estado que le dio el Congreso al presidente Balmaceda. No estamos viviendo en ese tiempo. Creo que tampoco estamos viviendo. Ninguna de estas cosas conduce a esto. Sí, pero es más, probablemente son estas acciones en las cuales el Congreso está también ayudar a la gente que lo está pasando muy mal en esta coyuntura con medidas de carácter excepcional. Y yo espero que el próximo mes, Carlos Ignacio, tengamos un acuerdo previsional básico. Lo podemos tener. Sergio Galilea, quiero preguntarle algo. Cuando hoy día hay esta expresión de enorme cantidad de pequeñas minorías en el Parlamento, en el Congreso, porque además ya se están descuajeringando todos los grupos, y hay partidos con dos, tres, en fin, una enorme cantidad. ¿No era mejor tal vez cuando era el sistema binominal, Sergio Galilea? Bueno, la pregunta, Sergio Galilea, mi tema ¿es posible hacer buena política en este ambiente político, con este debate político, con esta degradación del lenguaje, con estas funas permanentes? Miren lo que le hicieron al senador Lagos Weber, tanto que él tuvo que retirar su iniciativa que tenía, en la cual efectivamente, por un lado, tenemos grupos radicales que están, y las funas son ya algo permanente, con esta enorme expresión de minoría. ¿Es posible avanzar en algo por el bien de Chile, no por el bien de la política, por el bien de Chile? Sergio Galilea. No cabe la menor duda, y vivimos situaciones difíciles. Lagos Weber tenía toda la razón. Él decía: mira, este mecanismo va a ser excepcional, no es el mecanismo que más me gusta, es exactamente mi opinión. Ojalá el gobierno apoye directamente a los sectores medios con subsidios. Como se dijo, no, padre, no existía esa posibilidad. Teníamos que buscar soluciones como las que finalmente se llegó. Ahora, él dijo que no tributo, no, pero la urgencia primó. Él votó conscientemente. O me van a decir que Lagos Weber estaba cagado de susto y por eso votó a favor del proyecto. ¿Qué cree usted? Creo que no exageremos la situación institucional que vivimos. Este parlamento es mucho mejor que el primer parlamento al que llegó Carlos Ignacio. Es mucho más representativo. Yo no hablaría de minoría. Es más, este parlamento nos ha dado un ejemplo. Dos tercios, más de dos tercios. ¿Cuándo 116 diputados de los 154, 55 están de acuerdo en algo? ¿Usted cree que hay gente que estaba muerta de susto? Santana votó a favor del retiro excepcional del 10% porque estaba muerto de susto. El diputado Santana votó y otra gente. Por un problema de las necesidades urgentes que vivimos. Tiene que ver con la crisis. No tiene que ver con un mecanismo permanente. Se aprobó un mecanismo excepcional. Entonces, no, es que ahora todo va a ser excepcional y vamos a reformar. Diputado Kuchel, ¿usted cree que... ¿usted cree que este parlamento es un ejemplo, como plantea el señor Galilea?
No, a mí, bueno, ya lo dije ya, que encuentro que las fuerzas políticas están muy dispersas y hay iniciativas muy populares, pero muy contraproducentes en el largo plazo. Y lo que más me preocupa a mí es de dónde vamos a generar los 2.300.000 empleos. Porque si vamos, ahora la primera prioridad parece que es el plebiscito, ¿qué hacemos ya, para generar los empleos? ¿Pero por qué te molesta el plebiscito, Carlos Ignacio? No me molesta. A mí no me molesta. Estamos apelando a la gente, gente decida. Sergio, tú has dicho varias cosas que me molestan que yo no las he dicho. Tengo inconveniente en ganar o perder elecciones. No tengo inconveniente. Pero me interesa plantear mis planteamientos con el sustento, con las razones que explico. Yo creo que este retiro no significó una caída mayor en la inversión, una pérdida en el valor de nuestras cuotas previsionales, una disminución en el valor adquisitivo de la moneda, que en el caso de nuestra región nos perjudica. Eso es lo que yo observo, y creo que en eso había que hacerle caso a los especialistas, porque esto va a ser muy atractivo ahora, pero diputado, mañana pasado vamos a tener otras urgencias. Y como me decía un amigo, oye, ¿qué van a hacer con el resto del 90? Diputado, pero convengamos, ¿van a hacer lo de Argentina? Diputado, pero convengamos que esto se logró, esta aprobación, ¿cierto?, de esta reforma constitucional para el retiro del Fondo de Pensiones, porque hubo un conjunto de parlamentarios de la UDI y de su partido, y aquí en el caso relevante, además, sí, con el rol del senador Moreira, para que esto lograra. Diputado, yo no desconozco eso, no lo desconozco, pero discrepo. No, sin duda. No me pidas que yo defienda la postura que no comparto. Diputado Kuchel, a este gobierno le quedan 18 meses y un largo proceso electoral, con una crisis al interior de los partidos, ¿cierto?, con acusaciones de pasar al Tribunal Constitucional de algunos militantes de la UDI. Si los propios partidarios del gobierno, en esta crisis tan profunda, abandonan su gobierno, ¿qué queda en estos 18 meses para darle estabilidad política, finalmente, a los que creemos la democracia, al régimen democrático de este país? ¿Cómo logra lidiar este gobierno estos 18 meses por delante con esta tremenda crisis sanitaria, política, económica, pero además una crisis al interior de su coalición de gobierno? Yo creo que es un desafío de civilidad para todos nosotros. Ahí me atengo a lo que decía Sergio Galilea. Tenemos cauces constitucionales. Creo que el plebiscito es una salida siempre que se respeten los resultados. No vaya a ser que gane el rechazo al cambio constitucional y no se quieran respetar los resultados, porque eso es lo que estoy viendo. Es un tema delicado, no me gusta, porque a veces, por ejemplo, ganamos el gobierno y no hemos podido gobernar, porque desde el primer momento no tuvimos la mayoría y se arrinconó a algunas fuerzas más moderadas para que se opusieran a los proyectos de ley. Ahora ya el tema está avanzado, y se nos vino encima primero los estallidos sociales con su cola delictual y después la pandemia. Entonces todos los planes, el programa de gobierno se fue a las pailas y estamos perdiendo no sé cuántos años de progreso. Y lo que más me duele es la cesantía, eso es lo que más me duele, recuperar eso, recuperar la confianza, que las empresas funcionen con fluidez, que inviertan, que haya espacio. No sé cuántos proyectos que acá en nuestra región antes votábamos los proyectos, se despreciaban, no se podían hacer tales o cuales plantas, tales o cuales inversiones, y ahora nos va a faltar. Nos va a faltar inversión cuando a todo el mundo le está faltando, porque todo el mundo va a empezar a hacer ofertas a las empresas de todo orden para que vengan a invertir. ¿Y cómo se va a lograr eso? Sergio Galilea, su buen amigo Pepe Aut, dijo estos días que hay una mayoría centroizquierda que está absolutamente acorralada, que está en silencio por distintos motivos, por temor, en fin, y en cambio está primando los más vocingleros, los con mayor cacofonía, los que ocupan más espacio en los matinales. Finalmente, ¿qué pasó con esa centroizquierda que
que construyó parte importante de la economía, el desarrollo cultural y económico de este país. Está acorralado, ¿no? Tienen miedo, ¿no, Sergio Galilea? Mira, a mí, yo tengo una amistad grande con mi compadre, Pepe Au. Yo he sido dos veces padrino en su matrimonio, así que yo tengo con él una relación de mucho cariño. Lo que no obsta que Pepe Aute en este tema estuvo radicalmente equivocado, pero ese otro tema. Los amigos de uno también tienen derecho a equivocarse, y uno también tiene derecho a equivocarse. Pero el tema que hay en el centro izquierda acorralada. No me hago mayores. Pero yo no considero que estemos a las puertas de una situación política dramática. Estamos en una situación de pandemia y de problemas gravísimos económicos, muy graves, casi sin precedentes, como decía Carlos Ignacio. Pero creo que en lo sustancial ha habido una respuesta de los partidos y de los actores políticos que me ha parecido responsable. Que haya sectores muy importantes de parlamentarios del propio gobierno que se abran a nuevas instancias, me parece responsable. Me pareció muy, muy importante lo que Chaguán dijo en la votación del Senado. Dijo, yo me voy a abstener, dijo, porque le he pedido a mi gobierno que aumente los subsidios de carácter directo y una serie de otros mecanismos. El gobierno se ha negado, nos obliga a tener que llegar a este tipo de mecanismos. Eso sea dramático. Me parece de que la situación es difícil, pero la situación tiene razonable expectativa. Yo veo el escenario plebiscitario de acá 93 días con muchísima esperanza, porque yo creo que lo que necesita este país es un cauce adecuado para resolver estos problemas. Yo espero que nadie reclame, yo espero que no sea Cardemil el subsecretario interior, que lo saquemos del Seremi, donde está en la región del Maule, para que nos ayude. No, yo creo que estamos viviendo un plebiscito con condiciones totalmente distintas. Mira, Carlos Ignacio, es posible que tengamos más votantes el día del plebiscito que lo que tuvimos en la última elección presidencial. Y fíjate que aún dentro de las condiciones de pandemia. Entonces yo creo que eso puede ser muy representativo. Ojalá de allí surja después constituyente. Está bien, pero don Sergio, razonable, don Sergio Galilea, don Sergio, de distinto, etcétera, en este país es posible. Pero don Sergio Galilea, yo quiero recordarle que el día previo a la votación en el Congreso sobre el retiro de los fondos de FP, se atacaron 8 comisarías al mismo instante, hubo barricadas en muchas partes de Santiago y de regiones. Después fue la amenaza al senador, después la propia presidenta del Senado saca una declaración bastante, como dijo Carlos Peña, tuvo un lapsus en la cual algunos hechos delictivos no serían, digamos, condenables. O sea, no nos hagamos, miremos que también, al parecer, también hay una tregua en los hechos de violencia. Yo por eso pregunto, si no hay una parte de la izquierda que ha perdido el coraje y no es capaz de levantar la voz y hablar que efectivamente con sus convicciones y no de acuerdo a la mayoría circunstanciales que buena vez. Mira, fíjate, Hardy, que la mayoría de la izquierda más representativa, estuvo en el acuerdo de los 12 mil millones de dólares. ¿Eh? La mayoría de esa izquierda ha estado no por decir hay que votar al presidente de la República, no. Estamos porque el presidente de la República pueda culminar su mandato. Acá no estamos por aventuras supuestamente revolucionarias que a lo único que conduce es la ingobernabilidad del país. Acá tenemos que ser muy responsables, pero acá ha habido responsabilidades gubernamentales fuertes. Pero bueno, salgamos de esta, salgamos de una circunstancia que es particularmente difícil y dramática y confiemos en que el día del plebiscito puede expresarse y que todos respetemos esa expresión. Me ha parecido complicado quienes sostienen de que no, la gente se va a aprobar porque se va a aprobar la Asamblea Constituyente porque la gente tiene susto. Se va a apoyar. No, confiemos más profundamente en el pueblo chileno y el pueblo chileno sabrá y va a apreciar mucho a aquellos parlamentarios y a aquellos directivos que se preocuparon por ir en su ayuda. También va a respetar todas las otras opiniones. No ha habido ninguna situación particularísimamente grave. En este país han ocurrido cosas muy graves en la vida. En este país, con tal de evitar que un presidente socialista subiera a la primera magistratura, se mató al comandante en jefe del ejército. En este país ya ha habido violencia, y ha habido violencia gravísima, y la hubo en los 30, y la hubo con Balmaceda en una guerra civil horrorosa.
No vivimos ese ambiente, yo no. Vivimos un ambiente complejo, difícil, pero también vivimos un ambiente en que yo les aseguro que lo que hoy día aparece como un conjunto de oposiciones va a tener un denominador común en la lucha del apruebo dentro del plebiscito, y yo espero que de allí surjan los liderazgos que a mí me parecen los liderazgos adecuados a este país, como no podría decir, Carlos Montes trabajó con Kuchen muchas veces en el Senado de la República. Ese tipo de liderazgo responsable, progresista pero responsable, democrático sin tregua. Te quiero decir que muchas de esas alternativas van a estar sobre la mesa. Claro, Ignacio, ¿es posible ir mejorando el clima, el ambiente político pensando en Chile, diputado Kuchen? Yo creo que es posible y creo que es imprescindible. Creo que es la tarea que hay que hacer. Hay que hacer un trabajo de amiguismo, en el buen sentido, porque el amiguismo también aquí se considera malo. Pero yo creo que tenemos que componer las confianzas cívicas, las confianzas civiles, las confianzas democráticas. Y porque cada instancia, cada paso, como que se divide el mundo en dos hemisferios. Cuando el mundo, lo que se había hecho, por lo menos lo que yo recordaba, era que se llegaban a acuerdos en ciertas cosas y nos quedaban áreas de desacuerdo que eran menores. Pero eso nos permitió multiplicar casi por 6 la riqueza del país. Y en este momento estamos disminuyendo la riqueza del país. Cuando hablo de riqueza son oportunidades para todos los chilenos, y aumentando los compromisos. Vamos a tener que pagar en intereses más plata que lo que estamos destinando a salud o a educación. Eso a mí no me gusta. Esa plata a mí me gustaría destinarla a educación o a salud, pero no a intereses, ¿te fijas? O a capital. Eso es lo que a mí me preocupa. Y más encima tenemos que generar oportunidades de inversión para estos dos, que quizás en un rato más van a ser 2,5 millones de personas que necesitan trabajo en Chile. Diputado, y tal vez eso será, es el desafío. Tal vez no será conveniente. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo. Diputado, tal vez no será conveniente igual destinar menos gasto en las Fuerzas Armadas e invertir, digamos, gran parte de eso en lo público, en la salud pública, en fin, en tantas cosas que este país requiere. Bueno, eso es menor a mi juicio comparado con el gasto que vamos a tener en intereses y pago de capital. Y las Fuerzas Armadas se las considera como si fuera una burocracia inútil o un peso. Las Fuerzas Armadas tienen un valor también, y un gran valor. Bueno, en este momento lo estamos viendo en el trabajo en la pandemia. Acabo de terminar, como les comentaba, una reunión para evaluar el trabajo de la pandemia con el ministro de Defensa, Alberto Espina, acá en el Tepual, en Puerto Montt, y todas, incluía investigaciones y carabineros, han tenido un tremendo rol, y los van a seguir teniendo. Hoy día tenemos un rebrote fuerte en Puerto Montt de 115 casos, nunca habíamos pasado los 100 casos, pero hemos estado 115 y después tenemos 20. Es caprichoso la evolución de la curva, pero saltamos de niveles de 300 a niveles de 600 totales. Lo que no es caprichoso lo que está pasando en la derecha. Diputado Carlos Ignacio Kuchel, ¿cómo se recompone esta derecha? Que en estos días, claramente, hubo 3 diputados de la UDI que renunciaron a la UDI. No sé, capaz que formen un partido nuevo. Al interior de Renovación Nacional, los ataques, no sé cómo llamarle, del senador Alamán contra el presidente Mario Desbordes, en fin, ahí dejándolo en la historia, guardadito, guardando allí una bala. Mira, Hardy, todo se recompone con buena voluntad nomás, altura de mira, buena disposición, y tratar de sanar las heridas y no agrandar las heridas. Y en ese sentido yo prefiero hablar con respeto, con franqueza y a veces con dureza, como entiendo las cosas, y si no, bueno, estoy equivocado, pero yo creo que es mi obligación, en lo que a mí respecta, decir las cosas francamente y no ponerme del lado de donde llega más luz. No, porque Sergio Galilea, efectivamente, la institución menos creíble de Chile, la menos creíble, la que está con niveles ahí en el 1%, que es el Congreso, es la que está aceptando los golpes más duros del Ejecutivo.
Y por otro lado, la oposición celebra, una diputada se paseó bailando por el hemiciclo, pero resulta que todas las encuestas demuestran que los que están mejor aspectados no son de oposición, son más bien de derecha. ¿Cómo explica usted eso, señor Galilea? Bueno, la situación que vivimos es una situación muy variable desde el punto de vista político. Por favor, insisto que no sea la anécdota de la Pamela Giles danzando por el Congreso lo que determina que esa es la actitud del Congreso. Usted cree que no cree que eso ha hecho igual ha sido bastante bastante continuo. No, sin duda, pero yo no estoy por amplificarlo. Yo creo que son anécdotas absolutamente menores en relación al tema sustantivo, y el tema sustantivo es que acá hubo 50 parlamentarios que abandonaron su coalición gobernante, no para irse a otra coalición, en un aspecto determinado. Esto no significa que esto va a ocurrir siempre. No se creó acá un tipo nuevo de alianza política. Me imagino yo que Desbordes no se fue del gobierno. Por el contrario, probablemente lo que el país requiere, y en esto coincido como casi siempre con Carlos Ignacio, es que exista una buena amistad cívica y una buena conversación entre el conjunto de los actores más responsables de la política chilena. Y eso probablemente lleva a que el presidente Piñera deba probablemente ajustar su gabinete o darle más poder efectivo al ministro Blumen. Yo te digo, en extremo, cuando me dicen ¿de qué manera esto se resuelve? Esto se resuelve teniendo un primer ministro, un ministro del interior, que sea efectivamente dialogante, no necesariamente duro, y por lo tanto yo confío mucho más en la idea de un Mario Desbordes en el Ministerio del Interior que en una idea de una Evelyn Matthei en el Ministerio del Interior, que probablemente le gusta más a Kuchen. Pero en fin, es un problema, él y yo estamos de acuerdo que es un problema del presidente, ¿no? Tiene que haber un diálogo. También, Sergio Grilea, tal vez. Eso es muy importante. Y mientras más débil es el gobierno, más dialogante debe ser el gobierno. Las crisis siempre son también oportunidades. ¿No cree tal vez que después de esta crisis debiera reformarse el régimen político de chileno, en la cual un ejecutivo, en la cual descansa tanto, un presidencialismo tan fuerte, en la cual puede haber una figura, un primer ministro, que como es probable algo así? Es perfectamente posible, y creo que el debate de la Constitución es un debate que debe abrirse a discutir esos temas. Yo en muchos de los temas fundamentales del Estado tengo posiciones que pueden aparecer como muy radicales. Yo, por ejemplo, creo que debe haber una sola Cámara de Diputados, un Senado menor, de carácter más bien territorial, como existe en España. Creo que debe haber menos ministerios, creo que debe haber menos regiones, creo que debe haber menos burocracia, y creo que debe haber mucha más salud, mucha más educación. Fíjate, Carlos Ignacio, si estamos de acuerdo en este punto... Ahí estamos de acuerdo en todo. Estoy de acuerdo yo en sé, todo. Yo sé. Es que además tenemos una ventaja. Enrique París, mi amigo de toda la vida, es ministro de Salud. Y una persona que ha demostrado... Fíjate, ¿cómo te explicas tú que estando los ministros en un 30-35% de apoyo, Enrique París tenga 60%? ¿Qué es? ¿Qué ha mostrado? El talante. Una cara amable, una actitud receptiva, ¿me entiendes? Un talante, buena leche. Y eso es lo que necesita, una leche parecida a la que tomamos Kuchel y yo en San Javier. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, yo creo que tiene que haber, desde el punto de vista del gobierno, tienen que imponerse en el gobierno los sectores más dialogadores, no las Marcela Cubillo, no Andrea Lamán, que está inconocible, güey. Yo que soy siempre admirador de su política, pero es inconocible desde el punto de vista de su argumentación política. Y desde el punto de vista de la oposición, tendrán que irse imponiendo también los sectores más socialdemócratas dentro de la coalición, de modo que también se dé los grados de racionalidad, de modo permitir que ese diálogo sea un diálogo fructífero. Yo creo que en materia de salud, por ejemplo, el sistema de salud ha respondido, el sistema hospitalario del país ha respondido bien heroicamente. Así es. Entonces, ¿esto por qué? Porque se ha contratado aproximadamente, el Ministerio de Salud ha aumentado un 35% sus recursos presupuestarios. Esa situación debiera ser una situación permanente, Carlos Ignacio, no de esta coyuntura.
porque este país requiere una red de salud pública y privada, subordinando lo privado a lo público por una red permanente. Nosotros hemos hecho muchas cosas, incluso nuestro mismo pediatra, el Carlos Ignacio, el doctor Chitz, que lleva el nombre de un hospital donde yo nunca terminaré de decir que los funcionarios, los doctores, las enfermeras, los auxiliares han hecho un trabajo ejemplar. Tanto así que yo creo que probablemente Puerto Montt puede ser una de las ciudades que está preparada para tener una situación de confinamiento mayor. Mientras estemos en desconfinamiento en el área metropolitana, es probable que Puerto Montt tenga que entrar. La situación lo definirán los especialistas, pero porque vimos. Entonces, de esta crisis tiene que salir un enorme, pero eficiente sistema de salud. Sergio Grilea. Si nosotros no hubiésemos tenido el sistema de salud que tenemos, las víctimas habrían superado los 40.000. Sergio Grilea, a propósito de reformar un poco el Estado, viendo regiones, en fin, ¿usted todavía está convencido que es necesario que el próximo año haya elección de gobernadores cuando no están claras las funciones, no están claras? Más que nunca van a estar claras las funciones. Este es un país centralista por autonomacia, es de un centralismo exagerado. Acá tuvimos que pasar 3 meses dramáticos para que el Ministerio de Salud descubriera que había atención primaria, y que los alcaldes podían jugar un rol muy importante. 3 meses, Carlos Ignacio, eso ha sido dramático. No te olvides, Carlos Ignacio, que hubo un minuto en que se dijo que estábamos estabilizados en una meseta con 500 infectados. Bueno, es que 1800, Sergio, es que hemos pasado por periodos de estabilización, po. En la curva se ve, hemos ido así. No. Y después, sí, claro, estoy hablando de la proyección, ¿no? ¿Qué curvita? Se saltó por bien. Yo creo que la lección que tenemos en este momento es que no hay que descuidar, y aunque mejoren las estadísticas, poner todas las precauciones, sí, y si se echan a perder las estadísticas, más precauciones todavía. Y tenemos un ministro San Javierino que sabrá cumplir con su deber. O sea, yo soy convencido que el talante, la bonomía del ministro París, ¿sí? Porque en momentos de crisis se requiere también como apañamiento. Se requiere también alguien más cercano que explique las cosas. Y es probable que ese tono lo tenga la gente de provincias. Es probable que tiene que ver con una forma distinta cómo nos aproximamos a los temas más conflictivos. Y yo de eso, por eso, cuando fue nombrado el ministro París, yo dije, ojalá que un hombre de provincia, así como el ministro Alvarado también de Chiloé, porque somos distintos los sureños. A propósito, distintos los sureños, en estos días, Carlos Ignacio, diputado, la Autoridad de Salud, como están subiendo los números de contagio en Puerto Montt, particularmente en Puerto Montt y Calbuco, están planteando, o sea, no, ya se está implementando una restricción del comercio local. Yo he manifestado mis dudas porque finalmente yo entiendo que los lugares de contagio no están en los barrios. Los barrios es la vitalidad de nuestras ciudades. ¿Usted está de acuerdo con esta iniciativa, diputado Kuchel? Aquí de nuevo quizás voy a discrepar. Yo creo que aquí hay que hacerle caso a los expertos. Está bien. Aquí yo me agacho el moño según lo que recomiendan los expertos. Yo no puedo decir si estoy o no estoy en desacuerdo. Yo creo que tenemos que tomar la totalidad de las medidas técnicas que nos digan, pero tratar de tener el máximo posible de la normalidad económica y social de nuestras ciudades y de nuestra vida, porque hay gente que vive día a día, buscan su vida, como decimos acá en el sur, todos los días, no viven al mes o al año, viven todos los días. Tenemos que ir generando esos espacios paso a paso, como se está diciendo. Así que yo no te puedo responder cuál es la decisión técnica óptima porque no soy técnico. Pero ya que estamos hablando que tenemos el mejor ministro de salud, yo lo voy a apoyar. Lo que él diga, lo que diga la autoridad sanitaria, yo la voy a apoyar. Porque yo no tengo mejor información que ellos. Está bien, pero está bien, como ciudadano, yo como ciudadano y como puertomontino tengo mis dudas, porque yo percibo que el nivel de contagio no está en los barrios, pero es mi opinión. ¿Tú crees que está en la feria, que está en la calle Vara? Yo creo que está en todas las filas, en la fila de los barrios, en la fila de la cola. Ahí está Sergio. Tremenda,
y en las colas tremendas de la gente para tener que hacer trámites de cesantía, para llenar papeles, sí. ¿Me entiendes? También yo creo que hay una responsabilidad muy grande. O sea, en definitiva, lo que habría que hacer es buscar evitar la concentración de personas. Eso es lo que todo el mundo dice, ¿no? No hay que ser demasiado experto. ¿Sabe por qué? Hay que evitar la concentración de personas. ¿Sabe por qué digo esto? Y en esto... ese sentido, es preferible demorarse un poco más y pasar... En el caso de Santiago, probablemente 2 semanas más de cuarentena con tal de no tener un rebote, porque esta situación, este virus es bien traicionero. Es que lo que pasa, a mí me llama mucho la atención que el mundo occidental, que ama tanto la libertad, le haya hecho caso a un régimen comunista, que lo que mejor saben hacer con su población es el confinamiento y encerrarlo. Yo ahí tengo mis dudas simplemente como ciudadano. ¿Sabe por qué? Porque en el caso de Puerto Montt, en los barrios... En los negocios que me ha tocado ir, entra una tal vez son más rigurosos que los centros comerciales, en fin. Sin duda. Pero finalmente. La panadería, el local pequeño, etcétera, ¿no? Y yo creo que además tenemos que revalorizar ese tipo de comercio local. Este debe ser otro de los resultados de la post-pandemia. Diputado Kuchel, queremos ir cerrando este programa. Queremos agradecerle este contacto hoy día con nosotros. Bueno, tiene harta tarea por delante el gobierno, son 18 meses, viene el proceso constituyente ahora en octubre, tendrán que rearmar la derecha, tendrán que ver cómo van curando y sanando su herida. Así que agradecerle, diputado Kuchel, por este encuentro de día aquí en Agenda Abierta, de esta manera como lo estamos haciendo hoy día, no presencialmente. Muchas gracias, Ardi, a ti, muchas gracias a Sergio Galilea, muchas gracias a Manuel Ballestero, que por razones tecnológicas no participó. Nos pasó el canal de Chacao. No cruzó el canal la señal, sí. Se podría haber venido volando en un macuño. Les agradezco también y espero seguir conversando con ustedes. Muchas gracias. Un saludo a todos los espectadores. Muchas gracias, diputado Kuchel. Don Sergio Galilea, muchas gracias por este contacto. Hoy día la tecnología nos permite esto, que estemos en distintas partes y podamos... estar en contacto con la gente de la región de Los Lagos. Sí, me parece muy bien, un saludo muy grande a la gente. Yo creo que todo lo que podamos hacer por cuidarnos es fundamental. Acá la cuestión sanitaria es clave. Hay que ir preparando todas las capacidades institucionales para los programas especiales de empleo, subsidios al empleo, reactivación productiva, económica. Todas esas materias son absolutamente esenciales y todo esto hay que verlo con responsabilidad y tengo confianza de que el gobierno, después del golpe político que recibió, tenga una actitud más dialogadora. La misma imagen que proyecta el ministro París en materia de salud se vea también, contamine en el buen sentido de la palabra, el conjunto de la acción gubernamental en todas las otras líneas y muy probablemente eso va a concitar grados de apoyo muy importantes y esenciales que requiere el país para llegar al escenario del plebiscito en las mejores condiciones y dándole garantía a todo el mundo. Y a ustedes, estimados auditores, muchas gracias por estar con nosotros. Efectivamente, los datos de trazabilidad regional están en el 91%, lo que es un buen indicador, pero efectivamente en el caso de Puerto Montt debemos cuidarnos muchísimo porque los contagios han ido aumentando. Tenemos un tremendo hospital base, el hospital Eduardo Schütz, que ha podido resistir. Tenemos tremendos profesionales, auxiliares, médicos, paramédicos, en fin, hasta la gente que hace el aseo en los hospitales públicos, que hay que agradecerle muchísimo. Y el aporte que queremos hacer todos los fines de semana en Agenda Abierta es aportar al debate público, cuidar el lenguaje, tener un buen talante, efectivamente, porque este país nos pertenece a todos los chilenos. Que tengan un buen fin de semana, cuidarse mucho, que viene lluvia este fin de semana y con mucho frío también. Que estén muy bien, muchas gracias, hasta luego.